noche la verdad que fue, nos ayudó un poco, bastante, como todos pensamos, la fe mueve montaña y bueno, lo único que queremos es encontrarla. El tema de los buzos, prefectura no nos da la autorización para que puedan bajar buzos de las distintas localidades que nosotros pudimos conseguir, que están dispuestos a colaborar. Y, o sea, ellos nos piden que sean buzos profesionales, como todos sabemos, los buzos profesionales los tienen prefectura. Hay chicos de Allen, de Las Grutas, de Cipolletti, que están dispuestos a venir a colaborar con nosotros. Y bueno, voy al fiscal a hacer la nota, el fiscal, si prefectura no me autoriza, no me la da, y así entre unos con otros se corren la bola y no nos dan ninguna respuesta. Por ejemplo, ahora prefectura ya cumplió los 10 días, ya se va. Convocaron otra vez a prefectura para que puedan venir otros días más. Y bueno, ahora en este momento, si no nos van a autorizar, por lo menos que la prefectura esté ayudándonos, porque nos faltan buzos que busquen abajo del agua, gente que busque rastrille ahí por todos lados, está mi familia, hay amigos, está la policía, bomberos, el COER, están todos arriba, como te digo, y bajo el agua es lo que nos falta. Y nosotros estamos viendo que, o sea, ahí es un río inmenso y son tres buzos los que andan, y que andan dos o tres vueltas en lancha y se largan 15 minutos. Y no, ahora hay que convocar a prefectura otra vez porque los 10 días ya se cumplieron, y yo fui a autorizar ahora a ver si me autorizaban a que vengan estos chicos, los de Maiqué, porque ellos también tienen sus trabajos particulares aparte por el cual se les complicó venir. Y necesitaban una convocatoria que tampoco me la autorizaron por esto que te digo, porque ellos se dicen que no están habilitados, pero si tuvieran una capacidad, o sea, ellos ya saben a lo que se están enfrentando. O sea, ya como te cuento, nosotros tenemos conocimiento de que en diciembre ellos vinieron del 2015, o sea que ellos el conocimiento lo tienen para poder hacerlo.